Journalists around the world are under enormous pressure, but they've also got incredible new technologies that enable them to do their work in a way that I couldn't even imagine 15 years ago. How can artificial intelligence superpower the kind of journalism they want to do? صراحة ما كنت أعرف شيء عن الـ AI وكنت كثير خاف من الموضوع لأنه بالنهاية أنا صحفية مني حدا تكنولوجيست. Yo tenga que estar muy enfocada en el día a día, en la noticia de último momento y en las tareas más repetitivas de la producción que nos quita tiempo para pensar a largo plazo. En el periodismo de investigación se hace más necesario que nunca poder analizar y analizar rápido cantidades masivas de documentos. At the LSE in London, you have a very strong sense of the power of these technologies and their potential. We've got the support of the Google News Initiative to really drive this onwards at scale. We are trying to help journalists use AI in a way that's going to support their editorial mission. Queríamos saber si podíamos ayudar a otros medios y a otras periodistas a que supieran cómo se puede usar el análisis de imágenes satelitales con inteligencia artificial para entender mejor quiénes son las y los responsables de la crisis climática en el mundo. De saber que puedes analizar estos datos de una manera mucho más rápida, te permite saber que puedes llegar a desarrollar investigaciones que en otro momento no nos hubiéramos imaginado que fueran posibles. ما في اطلاع كافي على انه الذكاء الاصطناعي شو ممكن يعمل بغرف الاخبار العربيه لانه الاي اي مش جاي ياخذ محلهم ولا جاي ياخذ دورهم ولا جاي يقضي على عملهم بالعكس الاي اي جاي يساعدهم كمان مما بيوفر علينا كثير بموضوع التكلفه الماديه والوقت كمان نحن بأليج قبل ما نبلش بعالم الاي اي كامبلمنتيشن المفروض يكون عندنا استراتيجي ومش بس نعمل استراتيجية لإلنا نقدمها لوسائل الإعلام العربية الأخرى ليقدروا هن يستفيدوا منها. Queríamos agregar mucha más representación e inclusividad a las diferentes tecnologías que están impulsadas por inteligencia artificial. Estas herramientas se nutren de lo que nosotros le damos. Entonces, esa colaboración fue bastante necesaria para hacer que proyectos sean más ricos en contextos y en culturas. ما فينا نعمل كل شيء لحالنا، نحن بمرحلة من المراحل رح نحتاج نتعاون مع مؤسسات إعلامية أخرى بتواجه نفس التحديات اللي قلنا. Una de las cosas más importantes que nos dio el Journalism AI es una comunidad de periodistas, editores. Estados Unidos, Nigeria, Costa Rica, Argentina, Europa. You got 6,000 people spread across the globe, coming from more than 100 different countries. So the network effect has been the fuel that drives this project. The world is changing. It's going to be much more AI driven, and it's vital that journalists have all the resources that they can get.